Es diu que són necessaris 21 dies per tal d'agafar un bon hàbit. Demà es complirà el dia 21 de gener i aquells que hagin decidit portar una alimentació saludable tal vegada ja ho hauran incorporat a la seva vida diària. Per tal de parlar de la importància de l'alimentació, també dels problemes relacionats amb l'obesitat infantil, avui contem així en set al dia amb la presència de Rocío Planells, que és gerent del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana. Moltíssimes gràcies, Rocío, per la teva presència. Gràcies a vosaltres. Rocío, parlaven d'aquesta importància dels hàbits saludables, sobretot després dels excessos del Nadal. Què hem de fer aquella gent que encara no s'hagi posat al dia a portar una bona alimentació? Bueno, pues es muy importante después de los excesos, como decías, de, de las Navidades, no querer eh, perder el peso que se haya ganado muy rápido en muy poco tiempo sino pues ir volviendo a los hábitos saludables que se tenían antes o si no se tenían pues ir adquiriéndolos poco a poco y a través de una alimentación pues rica en frutas rica en verduras legumbres y evitando todos aquellos alimentos eh, más ricos en azúcares y grasas pues poco a poco ir adaptando esos hábitos alimentarios para que pues Poco a poco eh, uh -huh. podamos perder ese peso y realmente sea algo que podamos mantener en el tiempo. Eh, al final, es, es, estes con, estos consejos o estos pautas podríamos aplicarles a cualquier persona que volviera a pedre pez. ¿no? Al final, es portar siempre un, un hábito saludable alimentació de alimentación, pero tal de no recuperarlo y danse claro, lo mejor. La figura. Es, es aprender a comer de forma más saludable. Entonces, pues bueno, es unos hábitos que, como decía, se puedan mantener a lo largo del tiempo, que si tenemos un exceso de peso, pues probablemente nos ayuden a perder ese exceso y que, sobre todo, pues nos ayuden en el día a día a encontrarnos mejor y a estar más sanos. això ho podem fer nosaltres mateix, però quan també tenim la responsabilitat dels fills, suposa que hem d'anar encara en més ulls, sobretot amb els problemes relacionats amb la obesitat infantil, que està ja, de fet, considerada pandèmia en alguns casos, no? Sí, així és. De fet, en la comunitat valenciana pues, tenim eh, dades molt elevades d'obesitat infantil. Som la, la tercera comunitat amb major tasa d'obesitat i sobrepeso y pues bueno, hay que concienciar tanto a las familias como a los centros escolares, a los docentes para que y a las empresas de restauración colectiva, para que entre todos pues revertiamo esas esas tasas de obesidad y enseñemos a comer a, a los más pequeños. ¿Equ quin la major responsabilitat? Vull dir, estem parlant de la tercera tercera autonomia l'administració també té paper, no? I de fet, ja és, igual està posant algunes normes com lo de les màquines de, de venda als, als col·legis. No sé quina opinió tens i què és el que s'està fent en aquesta matèria. Claro, al final l'administració, la digamos, és qui quien va lanzando las pautas uh -huh. que tienen que seguir pues, eh, las empresas de restauración, en el caso de, de los comedores escolares, o la regulación, como comentabas, de las máquinas de vending que se encuentran en múltiples espacios públicos. Entonces, bueno, pues sí que podríamos decir que la última responsabilidad eh, la tienen ellos. ¿Y en, este, en esta materia se están haciendo las cosas B o falta? Sí que hay intenciones, no. Uh -huh. Tenemos el, el decreto 84 que, pues bueno, es por una alimentación más saludable. Eh, va regulando algunas cosas. Hace un par de años, en el 2018. En la Comunidad Valenciana salió una nueva guía de comedores escolares actualizada, pero bueno, es una guía, no es de obligado cumplimiento Ajá. todavía, entonces, pues por ese lado se puede mejorar y en este mismo decreto se regula también un poco el tema de las máquinas de vending, ¿no? Habla de productos más saludables en, en entornos pues como son los hospitales, los centros escolares, pero bueno, aún Falta por hacer porque, si realmente nos vamos hoy a cualquier hospital de la comunidad, es fácil que encontremos productos no muy saludables. Y en un hospital, ¿no? que se encara un poco mesgreo, por decirlo de alguna manera. Pero una cosa que me sorprende es que eh, eh, la figura del dietista, nutricionista, no está incorporada en el sistema de salud. Es decir, que esa preocupación que al final pues, contrarresta o fa que no tenga determinadas malalties, no es una cuestión que preocupe a la salud pública. ¿no? Claro, desde el Colegio de Nutricionistas es algo que venimos reclamando ya desde, desde hace tiempo, porque España es el único país de, de Europa que no tiene dietistas nutricionistas en sus hospitales y, y bueno, es que ya no solo para tratar determinadas enfermedades, sino para prevenirlas. Uh -huh. Sabemos que hay múltiples enfermedades relacionadas con una mala alimentación, relacionadas con la obesidad y que bueno, pues teniendo al dietista nutricionista dentro de este sistema de salud podríamos ayudar a prevenir dudas de, no sé si cuántas vides, igual es hablar es, es mol, mol en gran, pero sí de, de cuántas, no sé, cuántes millones de la salud se podría conseguir. Hay estudios, conseguir? Eh, como te decía, de otros países, ¿Sí? porque aquí no tenemos al dietista nutricionista dentro del sistema de salud, pero sí que hay estudios de otros países que realmente demuestran el ahorro que supone tener a una figura como el dietista nutricionista dentro del sistema de salud. ¿Quién, quién está tal? bien? En esos casos sería. Eh, no te sé decir ahora mismo datos, cifras, pero hablamos de, de miles de euros Exacto, Exacte, no? que al final s'anota el, el, el que fa, no? com i sa preocupació que ara està damunt la taula de totes ixes malalties que tenen a vore amb l'envelliment, en este cas també se podria parar altres malalties relacionades amb, amb la mala alimentació. Sí, de quines el... malalties més greus estaríem parlant? Pues enfermedades cardiovasculares, eh, diabetes, problemas de hipertensión, de hipercolesterolemias, son enfermedades que son muy fácilmente tratables y evitables sobre todo con unos buenos hábitos desde la infancia. Porque sabemos que niños que presenten sobrepeso y obesidad eh, probablemente vayan eh, con este problema a lo largo de su vida y se conviertan en adultos pues, con muchas de estas patologías. Has hablado usted de la de la infantesa de lo que había introducido antes y esa obesidad infantil. Hablaban del papel de las administraciones, pero también es ¿sí? pares. ¿Aurene de de algo o tindre tindré papel, no? Claro, al final las familias son son fundamentales, no. Muchas veces eh, por falta de tiempo, sobre todo porque vamos corriendo a todas partes, pues se recurre a productos ultraprocesados, muy ricos en azúcares, en grasas y no dedicamos el tiempo suficiente a, a cocinar eh, materia prima, verduras, legumbres, que realmente si nos organizamos no nos quitaría tanto tiempo y que son alimentos mmm, saludables, nutritivos, con poca cantidad de, de calorías, de grasas, de azúcares, simplemente los naturalmente presentes en estos alimentos, y que realmente si, si sabemos cómo prepararlos... A los niños les gustan. El tema es que, bueno, pues poco a poco hay que ir acostumbrándoles también a ello. Qui, eh, el pertante, el, el clave sería organización. Igual, tal vez tendré un, un planning semanal del que es menchar hacer una compra eh, a y sea... Sí, yo organización. creo que es, es fundamental eh, pararse a principio de semana o a final para organizar todo lo que es la semana, sobre todo porque es verdad que no disponemos de mucho tiempo. Entonces, bueno, pues de esta forma organizar lo que se va a comer cada día aproximadamente para ir a hacer la compra con una lista. de de alimentos que queremos consumir i de esta forma també, ademàs, evitaríam molt el desperdici de alimentos, con col·lo qual ganamos por per totes parts. I guanyem en en salut sobretot. Eh parlant d'ixa importància i d'ixa preocupació que teniu des, de, des del col·legi de dietistes i nutricionistes en, en parar a obesitat infantil, també esteu fent cursos adreçats precisament als, al professorat. ¿Eh? Sí, hace, hace nada, la semana pasada terminó justo un curso eh, a través del Cefire que ha ofrecido una dietista nutricionista colegiada en, en el Codinucova. Sobre todo pues para ir enseñando a los profesores eh, hábitos saludables y cómo también pueden transmitir estos hábitos a, a los más pequeños, ¿no? Y concienciar ya desde el colegio, que muchas veces pues si desde casa es un poco más difícil, si los niños eh, aprenden en, en el colegio, pues también son ellos los que pueden llevar estos hábitos a casa. Y la verdad que ha sido todo un éxito. nos, nos comentaban que ha quedado una larga lista de espera de, de docentes que no han podido acceder al curso. Vos agradaria suposo, anar continuant sí, no, en ixa formació i en altres eh, iniciatives. També es pot, des de les aules, ara que estem parlant de, de, del paper del professorat, detectar casos de, de trastorns que tenen a veure amb l'alimentació o això és més difícil? claro si, si los profesores están, tienen unas pautas están formados un poco en este ámbito tam, también pueden eh, ser clave para detectar determinados trastornos al final eh, los niños los adolescentes pasan la mayor parte de, del día la pasan en el centro escolar con lo cual sí que son eh, unos pilares fundamentales para, para esta detección y en, en cuanto a eh, i se'nitxo, nit, per dir-ho d'alguna manera, i e els seus trastorns que tenen a veure amb l'alimentació, com estem a nivell comunitat valenciana? Vull dir, parlàvem de l'obesitat, que era la tercera autonomia en quant a aquestes altres patologies Bueno, la verdad que en cuanto a otro tipo de trastornos, anorexia, bulimia y este tipo de, de trastornos, no tenemos datos tan evidentes como si los tenemos de, de obesidad, pero está claro que, que la edad escolar y sobre todo a partir de la adolescencia es una edad clave para este tipo de trastornos, con lo cual es muy importante que, que, que estemos alerta. Doncs Rocío Planeix, gerent del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana, moltíssimes gràcies per haver-nos fet sa, i ser recorregut per tot el que esteu fent i posar en valor la importància d'una bona alimentació. Moltes gràcies. gràcies.